Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo una máquina del tiempo para Minecraft Pocket Edition. Y antes de todo, chicos, les quiero comentar de que muchísimas gracias por todo el apoyo que se han brindado en el canal. La verdad se agradece bastante. Y en esta ocasión les vengo trayendo una máquina del tiempo para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, chicos, antes de todo, les espero que apoyen este video con su like, chicos. Apoyenlo bastante. O sea, si llegamos a 2000 likes, les voy a traer más tutoriales y más trucos que están bastante épicos. En esta ocasión les vengo trayendo un super truco que la verdad es bastante útil. Y bueno, chicos, también les quiero comentar de que si es el caso, porque en este caso les dejaré el link del mapa para si quieres utilizar esta máquina del tiempo, o más que todo ver cómo funciona y todo eso, pues si la quieres descargar, pues el link estará en la descripción. Es el link de mi mapa en el cual estoy actualmente, donde tengo ya todo para que funcione y todo eso. Así que para nada, solamente si lo quieres descargar, está en la descripción. Y si tú eres youtuber, yo sé que muchos suscriptores míos son youtubers, pues si lo quieres grabar, solamente te pido que dejes créditos y no habrá problemas. No quiero tener problemas con ninguno, así que solamente dejen créditos y no pasa nada, chicos. Yo la verdad le doy oportunidad a todos los youtubers. Así que para nada, solamente es un truquillo bastante sencillo, espero que les guste. Y bueno, chicos, como dice su nombre, máquina del tiempo nos ayudará a regresar el tiempo en nuestro mapa para que, pues, si pasó una catástrofe, pues lo podamos regresar y que no hubiera pasado nada. Por ejemplo, si yo prendo esta TNT en la cual estoy brincando, pues básicamente esta TNT causa un daño, el cual solamente al activar la máquina del tiempo regresará, creo que son 30 segundos para atrás del tiempo que pasó en el mapa, y lo que hará es reconstruir todo como si nada hubiera pasado. Y la verdad está bastante genial. Y bueno, chicos, para hacer este pequeño bug solamente vamos a ocupar lo que dice en un ítem. Como pueden ver, aquí está la idea, se las dejaré en el mapa. Y pues la idea es 383 con 63 de daño. Esto lo pueden agregar mediante el Too Many Items o Pocket Editor. Y bueno, chicos, solamente vamos a agarrar, pues vamos a destruir esto y vamos a agarrar la máquina del tiempo. En eso, en sí, la máquina del tiempo solamente sería sería este huevo de spawn, como pueden ver. Y pues nada, chicos, les voy a enseñar más que todo y un ejemplo. Por ejemplo, yo exploto aquí y esta explosión va a causar un daño en mi mapa. Por ejemplo, ahí, imagínense que su primo destruyó todo eso y digo, no lo destruiste. Si solamente picamos con este huevo como si hubiéramos exponido a un animal, le picamos y lo que hará esto es crashearnos en Minecraft. Solamente va a hacer eso, solamente tenemos que esperar, chicos. Como pueden ver, mi tablet se resiste, pero igual, va a crashear en Minecraft en sí. Y por ejemplo, ahorita me va a parecer que lamentablemente Minecraft no está funcionando o algo así. O simplemente, no sé si funciona así o solamente, sí, o sea, solamente lo que tenemos que esperar a que se nos crashe el Minecraft en sí. Ya está crasheado en sí, pero bueno, ahí está, se me salió, perfecto, cierro el Minecraft. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a entrar al Minecraft. Y se supone, en teoría, porque este bug así funciona, pues ahora a la hora de entrar al Minecraft, lo que vamos a hacer es que todo está construido de nuevo. O sea, me regresó 30 segundos cuando yo le estaba explicando cómo funcionaba hacia acá, y esa destrucción ya no pasó nada. O sea, solamente hizo eso. Y la verdad está bastante genial. Imagínense, yo me pongo bien hardcore aquí, bien locochón, y destruyo todo esto. Oh yeah, baby. No se preocupen que el mapa ya tengo respaldo. No se preocupen. A ver. Tienen que estar muy atentos con el tiempo que pasa, porque son solamente 30 segundos. Así que imagínense que yo hago toda esta destrucción épica, epic win. Oh, what the fuck, se me está trabando. Está perfecto. Imagínense que yo me puse bien terrorista y destruí todo, y solamente le pulso aquí y oh yeah, baby, ya se crashó ahí. Solamente lo que vamos a hacer es cerrar el Minecraft. Ustedes lo pueden cerrar, ya comprobé que cerrando no pasa nada, está crasheado ya. Y solamente lo que tienen que hacer es volver a entrar al mundo y va a pasar algo mágico. Esperemos que no me haya excedido los 30 segundos. Ojo, esto también funciona en servidores y todo eso, así que si ustedes lo quieren hacer cuando estén jugando con un amigo, lo pueden hacer. Y como pueden ver, ahí está, ya se regresó el tiempo. Está muy locochón, la verdad. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben que el link del mapa lo tendrán en la descripción. Aquí viene mi amigo el cerdiño. A ver, cerdo, ven, bésame. Ah, mentira. Y bueno, chicos, espero llegar a 4000 likes, es el caso que podemos. Y bueno, chicos, yo me he subido, cuídense mucho. Adiós, chao. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.